Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo crear light leaks en After Effects de manera fácil y rápida. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. Hoy en día todo el mundo está llevando la edición de fotos y videos a otro nivel. Con programas cada vez más actualizados, ya no hace falta ser un profesional para aprender lo básico sobre crear efectos. Y es que si de programas de edición se habla, uno de los principales que siempre saldrá a flote es After Effects. No solo porque es un favorito de los fans, sino también por la simpleza con la que se puede trabajar en él y lo fácil que es usar su interfaz para crear todo tipo de efectos que mejorarán los proyectos de cualquiera. Uno de esos efectos es el de Light Leaks. Te mostraremos cómo puedes hacerlo de una manera sencilla y eficiente. Primeramente, y para ir al grano, lo que debes hacer para crear un light leak es abrir After Effects. Estando dentro de él, debes crear una nueva composición, el cual se encuentra en la parte inferior izquierda, justo por encima de los minutos de la línea de tiempo. Al hacer clic, se abrirá un nuevo apartado donde puedes elegir el nombre de la composición, así como el color que desees para la misma. Como recomendación, hay que dejar el color de fondo en negro y proceder a confirmar dándole en aceptar. Justo después de esto, vete a la barra de opciones de arriba y selecciona capa. Esto desplegará una ventana donde debes elegir nuevo y seguidamente sólido. Esto creará un sólido que es donde se colocarán los efectos que logrará crear el light leaks en After Effects. Aquí es donde se van a ir agregando los efectos. El primero de estos se llama ruido fractal. Solo debes ir al buscador de efectos y coloca su nombre. Cuando lo elijas y lo arrastres hacia el sólido, verás una ventana con muchas opciones a la izquierda para configurar. Allí colocar el contraste en 269, el brillo en 80 y la complejidad en 1. En el desplegable de transformar que está allí mismo, coloca la escala en 800. Seguidamente, para sobre el campo donde dice evolución y presiona clic izquierdo más Alt para que en la línea de tiempo aparezca el campo de expresiones. Aquí coloca Time por 300. Esto le dará movimiento al efecto. Ahora debemos agregar otro efecto. El siguiente se llama tinción. Arrástralo nuevamente al sólido y esto te permitirá cambiar el color del light. Solo debes darle en su opción de asociará y elige el que quieras. Luego selecciona el siguiente efecto llamado exposición, el cual debe subir el valor para darle más brillo al light leak. Seguidamente agrega el efecto llamado ruido. En este debes colocar el nivel de ruido en 5% y desactivar la opción de utilizar ruido de colores. Esto creará ruido en los bordes del color, logrando que se vea mucho mejor. Por último, agrega el efecto degradado de 4 colores. En este busca la opción llamada modo de fusión y en el desplegable al lado de ella, escoge luz suave para que termine de suavizar los colores. Cuando termines de añadir todos los efectos, este será el resultado. ¡Y listo! De esa manera podemos crear light leaks en After Effects de manera fácil y rápida. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¡Hasta la próxima!